amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día de aventuras, esta vez desde Cajamarca. De hecho, ayer llegamos, no teníamos planeado llegar a esta ciudad, estamos alojados, hospedados, al frente de Plaza de Armas en el Hotel Casona del Inca. Ya, y por el otro lado tenemos la catedral y hoy vamos a aprovechar visitar tres lugares. Una que es San Bartolomé, que es el mirador de Cajamarca, y el otro que son las ventanillas de Otuzco, y el otro que es un lugar muy visitado acá en Cajamarca, los baños del Inca, o los baños termales o las aguas termales. Hoy ya casi va a ser las 2 de la tarde, entonces vamos a aprovechar antes que se termine el día, porque salimos, vamos a despedirnos de Cajamarca a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde. Entonces tenemos como 2 o 3 horas para ser exactos, para aprovechar visitar estos lugares. Ya por sí mismo nos quedamos en un lugar muy bonito, el Hotel Casona del Inca. Les recomiendo si visitan Cajamarca, un hotel que tiene una arquitectura de la época colonial barroca, y que además las habitaciones están súper cómodas, entrega un confort bastante agradable. Ya estoy abandonando el hotel, vamos a buscar lo más rápido que podamos un taxi que nos lleve hasta San Bartolomé, que es el mirador de todo Cajamarca. Desde la Plaza de Armas se puede apreciar esta vista, entonces decidí caminar. A lo mejor esta cima donde está la capilla no es San Bartolomé. Esta es la vista de Cajamarca desde Santa Polonia. Por ese lado tenemos una capilla y tenemos acá también comercio ambulatorio de recuerditos que te puedes llevar de Cajamarca. No pudimos llegar hasta San Bartolomé porque me parece un poquito más alejado y además llegué caminando. Me tomó como 10 minutos llegar acá y además en el transcurso del camino las vistas están muy bonitas. Ahí vamos a llevarnos también un llaverito. Miren, acá la señora está agarrando. Es un trompito y nosotros vamos a llevarnos, ¿cómo se llama eso? Urpito. Este es un urpo, joven. Urpo. Eso es donde se hace macera la chicha, creo, ¿no? Se hace la chicha para el carnaval. Ah, ok. Y ahí tenemos varias. Creo que vamos a llevarnos una billetera para guardar los dólares. Para que lo llene, para el otro año venga ya. Bueno, ahora sí toca abandonar Santa Polonia. Vamos a buscar un vehículo que nos lleve hasta las ventanillas de Otuzco, que es otro destino turístico también. Y en Google Maps me sale de que vamos a llegar como en 15 minutos. A ver, vamos a ver. Tenemos que bajar hasta la plaza, que está relativamente cerca. Acá compré mis regalitos. Vamos a llegar hasta la plaza y vamos a buscar un Uber. Creo que acá no hay Uber. Vamos a buscar taxi para llegar hasta las ventanillas de Otuzco. Muy bien amigos, acabamos de llegar a Baños del Inca. Estaba preguntando cómo se llamaba este distrito que está alejado como a 8 kilómetros desde la Plaza de Armas de Cajamarca y en efecto se llama Baños del Inca. La finalidad era primero llegar hasta las ventanillas de Otuzco, pero se abre todavía como las 4 de la tarde y llegamos allá como las 2 y media de la tarde. Si vienen para Cajamarca yo recomiendo que traten de utilizar el servicio público porque les sale uno más barato, además de alguna forma es más seguro. Porque yo tomé un taxi que me dijo que me iba a llevar hasta las ventanillas de Otuzco, me dijo que me iba a cobrar 20 soles y me cobró 20 soles, sí. Pero sin embargo, cuando yo le pregunté antes de subirme que estaba visitando a grabar, me dijo que sí se podía y al final llegamos y todo estaba cerrado. Pero en efecto, el taxista sabía que estaba cerrado. Bueno, no hagan eso, amigos. Vale, uno que el tiempo ya no lo podemos recuperar, ya sea 10 o 20 o 30 minutos, no la podemos recuperar.
Y luego de eso le dije que mejor me lleves a Baños del Inca, que estamos ahora mismo, y me cobró otros 20 soles, que me trajo relativamente cerca, 3 o 4 minutos más, y me cobró otros 20 más. Le dije que no le iba a pagar, pero bueno, es otro tema. En efecto, ya estamos acá en Baños del Inca. Y acá atrás tenemos, de hecho, un Inca. No sé cuál de los Incas, no he conocido a ningún Inca. Pero ahí tenemos un Inca y por allá tenemos las pozas. Vamos a entrar ahora. Vamos a ver cuánto está la entrada. Me dijeron que sí se podía entrar a grabar únicamente. No pienso meterme a las pozas. No ahora, al menos. Vamos a ver si nos dejan entrar para dar un pequeño tour, nada más.